Ni por la imposición ni por la prohibición se da el cambio lingüístico. No se han dado así los cambios lingüísticos. Claro. Generalmente los cambios lingüísticos se sustancian porque la comunidad los acepta, porque, bueno, ya lo va a explicar mejor Fernanda, digamos. Pero me parece que sí, no se da por imposición ni por prohibición tampoco. Me parece que es importante, sí, estaba atendiendo diversos aspectos en relación con el tema, que también me parece muy importante también pensar que se habla de inclusivo, y yo escucho por ahí qué es lo que dice la gente, qué es lo que sucede con la gente joven y demás, y después uno lo mira desde la lengua, de cómo uno interpreta el cambio lingüístico. Y lo que uno observa en principio es que en términos inclusivos, y esto lo planteo como madre, que me parece que es interesante y no lo he escuchado en ninguna parte a esa discusión, por eso me parecía interesante plantearlo. Mi hija es disléxica. Y ella en los parciales, en los trabajos prácticos, utilizan la X, utilizan la E, y a ella le cuesta muchísimo la decodificación, le ha costado siempre. O sea, quien tiene un hijo disléxico, quien trabaja con disléxico, sabe la complejidad que es la decodificación. O sea, una complejidad cognitiva alta. Uh-huh. Y a ella me planteaba que en las consignas, a ella le resulta muy difícil comprender la consigna, porque ya le resulta... Siempre le ha resultado difícil de codificar y cuando tiene X la pierde por completo, por ejemplo. Y además hay otro punto que me parece importante, del que tampoco muchas veces se habla, que es en términos de los disléxicos la dificultad que tienen con el discurso instruccional, que de por sí es difícil el discurso instruccional, el hecho de poder comprender consignas y demás, que muchas veces dicen, bueno, enseñemos a comprender consignas. La consigna es difícil y nadie dice que la consigna es difícil y nadie dice que el discurso instruccional es difícil. Para el disléxico es muchísimo más difícil y si a eso le sumamos, las dificultades de decodificación, bueno, eso preanuncia un mal desempeño, por ejemplo, en algunos trabajos. Digo eso para poner preguntas, porque Perfecto. Lo que nos planteamos con está Fernanda bueno. hoy está bueno, es está bueno. No venir a plantear una idea de esto se debe o esto no se claro. debe, porque estamos en medio del debate. A mí me parece muy interesante, digamos, pensar en qué momento estamos de un posible cambio lingüístico. Y me parece importante el tema del debate, me parece importante pensar en un lenguaje que entendemos como inclusivo, pero que en realidad excluye a gente, porque a los disléxicos bien no le estaría haciendo, no solamente por el caso de ella, sino por otros casos también sé, que les resulta muy complejo la comprensión, que la comprensión es compleja en sí. Otro punto importante también es qué pasa a nivel social. En determinados contextos, yo he trabajado mucho en contextos rurales y es como que no existe. Eso también claro. es importante decirlo, ver qué es lo que sucede. Y otro punto que también me parece relevante es que nosotras trabajamos mucho en términos de inclusión relacionado con la alfabetización. Las dos damos clases en la Facultad de Lenguas, pero también damos clases en un profesorado de formación para, docentes de nivel inicial y antes de docentes de nivel primario también trabajábamos. Y el tema de la... Para nosotros un tema central de inclusión tiene que ver con la alfabetización. Por ejemplo, hoy Seguro. Nadie está diciendo que hay chicos que están El entrando primer a secundario, tema de inclusión. Secundario que no saben leer y escribir, y eso es inclusión también. Y nosotras hace años que nos venimos formando para que los chicos realmente estén incluidos. Un chico que no puede leer en un primer año de secundario, en un segundo año de secundario, y muy incluido no está, que digamos. Entonces, esta preocupación de una E o no, o sea, no estaría en un primer término desde esa perspectiva, digo. No digo Bien. Que no lo sea, ¿eh?